tal? Estamos por tierras sorianas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Joan Carles López. Y bueno, estamos aquí en el templo ermita de Ocenilla, ¿de acuerdo? En Soria. Como podéis ver, este lugar es espectacular, pura naturaleza. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos conlleva, como siempre, los lugares sagrados, cómo se construían antiguamente y cómo se ponían en una alteración telúrica para exaltar esto y que resonara a muchos kilómetros de distancia. Aquí vamos a ver cómo se construía en su tiempo, cosa que hoy no se hace, ¿de acuerdo? Vamos primero a buscar siempre lo que es la puerta de entrada, a ver si hay algún tipo de alteración. Vamos a preguntar si hay agua, ¿vale? Va, agua. Curiosamente coincide con muchos vídeos donde hemos visto siempre el mismo concepto. Vale, agua. Y salimos de agua. Pero, si ahora nos giramos 180 grados, vemos allí los árboles, los chopos estos, y vamos a ver si esa agua coincide con esta torcedura que hay allá en medio. Me voy a acercar hasta acá, no hace falta que venga, sino desde lejos. Y vamos a ver, viniendo desde la ermita mismo, agua y agua. Coincide con la ligera torcedura de los chopos, donde el agua no les afecta mucho, porque los chopos suelen estar muy cerca del agua, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a mirar en la parte de atrás. Vamos a ver el concepto de esta ermita. Exactamente, tenemos típico de la zona. Vamos a continuar por aquí. Acércate. Estamos en primavera, aprovechar, salir al campo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos para acá. Vamos a buscar, porque esto tiene la misma referencia de un templo católico con la cruz, ¿vale? Aprovechando la energía telúrica. Normalmente siempre es agua, ¿de acuerdo? En este caso la entrada siempre es agua. Y ahora vamos a buscar la cruz que se forma en donde está el altar. Vamos para allá. Y aquí ya viene con agua, empieza desde aquí. A mí me está resonando que es muy fuerte, ¿vale? Y continúo. Mira, los pongo de lado para que lo veáis. Y ahora me pongo desde acá para que lo veáis. Y es fuerte y además es ancho, ¿eh? Mirad. Agua. 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 Y salgo de agua. Me pongo yo aquí. Y es muy fuerte la corriente de agua que hay aquí. Ahora vamos a la parte de atrás, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? ¿Vale? Como si fuera el ábside. En este caso es, digamos, el ya más modificado. Vamos a comprobar esa agua, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el agua. Y aquí salimos de agua, ¿vale? ¿Veis? Agua. Y salimos de agua. Esto lo que hace es esto. Pero veniros para acá y vemos desde acá cómo es curioso este templo, que tiene forma, digamos, trapezoidal. ¿Vale? Sobre todo por esta parte de acá. Tiene el recinto de la sacristía, digamos, con simbología, ¿de acuerdo? Algunas gastadas, y está adosado el pequeño cementerio de la población en este lado. Es de una riqueza, es soberbia, es fuerte, es de planta fuerte, muy bien trabajada en la cornisa. Y la verdad, aquí tenemos una ermita en la cual tenemos la cruz
la cruz católica, ¿de acuerdo? El cruce de aguas está justamente en el templo. Esto se llama exaltar el lugar aprovechando la energía telúrica del sitio. O sea que para en casas que las tenemos, las alteraciones telúricas nos perjudican, las podemos aprovechar para exaltar lugares. Esto se hacía en el pasado, ¿por qué no se hace hoy en día? Pues ya lo sabéis, lo veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Pues saludos desde... ¡Chao!